Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos buenas noticias sobre dos de los cracks del Barcelona, en concreto sobre Ter Stegen y Ansu Fati. Hablaremos de la rajada de Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Getafe con la convocatoria del holandés y los horarios de la Champions League. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar de Ansu Fati. El joven delantero de origen bisauguineano ya se ha reincorporado totalmente a las prácticas con el primer equipo del Barcelona después de haber pasado 10 largos y tortuosos meses de baja por lesión y haber pasado por 4 operaciones. Ahora el joven atacante parece haberse recuperado de sus lesiones y da muestras de haber sido el futbolista que solía ser antes de su lesión. Así se ha podido ver en un vídeo posteado en las redes sociales del conjunto blaugrana, donde se le ve correr por el campo de juego mientras anota un gol, además de verse muy contento. No diga Ansu, diga gol, adjuntaron en el tuit, donde puede verse el metraje. Ansu no es el único futbolista que se ha recuperado. El Barcelona ha realizado otro entrenamiento con buenas sensaciones ante la recuperación de Frenkie de Jong, quien ha vuelto a entrenarse con el equipo en el Joan Gamper, teniendo en la mira al próximo compromiso correspondiente a la Liga Santander, que está pautado para el domingo 29 de agosto. De esta manera, el centrocampista holandés parece haber dejado atrás los dolores que sufrió tras el partido en San Mamés ante el Athletic en el empate a un gol. Hasta entonces había realizado algunas rutinas en el gimnasio separado de sus compañeros, entre quien también se encuentra Memphis Depay, que también, como dijimos en un vídeo anterior, se ha recuperado. Además de los ya mencionados, Óscar Mingueza es otro futbolista que, pese a que aún se encuentra lesionado, su alta médica está a la vista. Se espera que la misma sea el próximo 29 de agosto, pero falta por ver si Koeman lo convocará al césped ese mismo día. Por su parte, Philippe Coutinho también está cerca de ver su debut liguero. El centrocampista brasileño también se encuentra recuperado tras varios meses de baja y una lenta y complicada rehabilitación. De hecho, aunque sonaba como las próximas salidas del club azulgrana, parece que Koeman ha decidido volver a contar con él. Dijo lo siguiente: cuento con él. Para mí Coutinho puede ser un jugador importante con el Barça. Jugó partidos en el inicio del año pasado y después tuvo una lesión que ha durado más de lo esperado. De momento, los jugadores que continúan lesionados son Gerard Piqué y Sergio Agüero, quien no ha podido tener su debut desde que aterrizó en el conjunto azulgrana y se espera que su recuperación llegue en el mes de octubre. En cuanto al defensor catalán, pese a que no dio detalles de su lesión, sí adelantó en una transmisión vía Twitch: estaré de vuelta para después del parón de selecciones. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona: no diga Ansu, diga gol. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Otra de las buenas noticias en estas últimas horas ha sido la de Marc-André Ter Stegen, que vuelve a la convocatoria del Barça. El FC Barcelona ha presentado la convocatoria para el partido contra el Getafe correspondiente a la tercera jornada de la Liga. Los azulgrana podrán contar con la presencia de Marc-André Ter Stegen después de meses de baja y una operación que le dejó sin Eurocopa, y también con Óscar Mingueza, polivalente defensor de la cantera. El Barça buscará su segunda victoria en Liga tras el empate frente al Athletic en la segunda jornada, mientras que el Getafe buscará sumar sus primeros puntos en la competición tras dos derrotas en dos encuentros. Y es que aquí podéis ver la lista de convocados de Ronald Koeman, conformada por los siguientes jugadores: Ter Stegen, Serginho Dest, Araujo, Busquets, Ricky Puig, Griezmann, Pjanic, Memphis, Brad White, Neto, Coutinho, Manag, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Emerson, Umtiti, Iñaki Peña, Óscar Mingueza, Yusuf Demir, Nico González
y Gaby. Como podéis ver, no constan los dorsales, por tanto podría haber sorpresa. Vamos a ver si el 10 que ha dejado libre Leo Messi lo coge alguno de estos jugadores. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Ronald Koeman en esta rueda de prensa previa al partido contra el Getafe. Sobre precisamente el equipo azulón, dijo lo siguiente: es verdad que la imagen del Getafe en los dos primeros partidos ha sido positiva. Ante el Sevilla merecieron algo más. Tendremos que estar muy concentrados. Sobre la frustración ante el mercado de fichajes que está padeciendo el Barcelona, dijo lo siguiente: por un lado lo entiendo, porque los aficionados quieren lo mejor para este equipo, pero hay que ser realista. Económicamente no podemos competir con City, United o París. Hay que trabajar para cambiar cosas. Durará un tiempo, no será de hoy para mañana. Será diferente con el tiempo. No será lo mismo Pedri con 24 años que con 18. Pero estamos ilusionados de cara a recuperar a los lesionados. Sobre Samuel Umtiti dijo lo siguiente: no es bueno hablar sobre nombres. El club sabe lo que quiero y a quién quiero. Yo respeto a los jugadores, pero algunos saben que va a ser muy complicado tener minutos. Si los recuperamos a todos, tendremos 31 o 32 jugadores. Eso no se explica en un curso de entrenador. Sobre el dorsal que llevará Coutinho dijo lo siguiente: ni lo sé ni me interesa. Es cosa del club. Sobre el sorteo de la Champions dijo: lo importante son los rivales, no el orden. Es atractivo para mí poder enfrentarnos al Benfica. Lo que cuenta es el partido de mañana. Sobre la temporada de transición comentó: no soy partidario en pensar así. Hay que demostrar mentalidad ganadora, pero hay que ser realista y no podemos luchar para ser los mejores del mundo. Sobre Ronald Araújo y su convocatoria con Uruguay dijo lo siguiente: hay dificultades, el cambio de fecha es una locura y más sabiendo la distancia que hay. Los clubes pagan a estos jugadores, hay que unirse en España para decidir. Es tema del club. Sobre Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Madrid dijo: si tienen el dinero que lo fichen, es uno de los mejores del mundo y yo también querría tenerle. Sobre Ansu Fati dijo: no se confundan con las imágenes, aún le falta bastante y no podemos concretar una fecha. Olvidad que pueda volver ante el Sevilla, necesita más entrenos, más fuerza y más físico. No vamos a correr ni un riesgo con él. Sobre ganar en casa dijo: siempre es importante, el año pasado nos dejamos bastantes puntos. Sobre Ilaís Moriba se volvió a referir y dijo: no me gusta hablar más de este caso, es cosa del jugador, su agente y el club. Hay clubes interesados que tienen que pagar. Sobre Miralem Pjanić dijo: faltan pocos días, los jugadores como Pjanić están buscando, su actitud es muy buena, por eso entra en la lista. Pueden entrar 23. Sobre las cantidades del mercado dijo: son cifras absurdas en estos tiempos, todos tienen problemas, para mí es una locura pagar tanto, tal y como está el mundo. Y sobre Pjanić y Collado dijo: no hay diferencia, Collado sabe su situación, hay mucha competencia para él y tiene que buscar solución para jugar. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Koeman en rueda de prensa. Otra de las noticias importantes en Can Barça las últimas horas ha sido los horarios de la Champions League para el Barça. Ya es oficial, el Barça ya conoce el calendario de partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este jueves se produjo el sorteo en Estambul, con el que los blaugrana quedaron emparejados con el grupo E, con el temible Bayern de Múnich, Benfica y también Dinamo de Kiev, equipo con el que los de Koeman ya se enfrentaron en la temporada pasada. Así pues, el Barça debutará el martes 14 de septiembre de 2021 ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou. Será la perfecta ocasión para que los culés intenten vengarse después del histórico 2-8 de hace poco más de un año en Lisboa. Posteriormente viajarán a la capital de Portugal para enfrentarse al Benfica el 29 de septiembre. La primera vuelta se cerrará en el feudo azulgrana el 20 de octubre ante el Dinamo de Kiev. La segunda vuelta tendrá el orden inverso de la primera. La jornada 4 será frente al conjunto ucraniano el 2 de noviembre en el estadio Lobotny ante el Dinamo. Posteriormente recibirán en la ciudad condal al Benfica el 23 de noviembre y viajarán a Múnich el 8 de diciembre para cerrar la fase de grupos ante el Bayern de Julian Nagelsmann. Con respecto a los horarios, se ha confirmado que todos los partidos del Barcelona en esta edición de la UEFA Champions League 21-22 se jugarán a las 21 horas, a excepción del partido de la tercera jornada ante el Dinamo de Kiev,
que se jugará a partir de las 18:45. Y es que aquí podéis ver los días y el horario de todos los partidos de la fase de grupos. En Clave Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!